la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, les dan la más cordial bienvenida al módulo 5, Gestión Escolar y Vinculación con la Comunidad, que imparte la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. El presente módulo permite al participante reconocer a la gestión escolar como un proceso sistemático orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas, de tal manera que los procesos pedagógicos, directivos y administrativos respondan a las necesidades de la comunidad escolar, donde el docente, independientemente del rol que desempeñe, priorice la autonomía, la democracia, la formación integral y la calidad educativa. La finalidad es que el participante reconozca que su papel como docente en la gestión escolar y vinculación con la comunidad es funcional debido a que su colaboración en el diseño de propuestas de mejora en las escuelas contribuye a la innovación en las prácticas cotidianas para el fortalecimiento de la educación, al desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos en los alumnos, a la calidad de los resultados educativos, al aprovechamiento de los apoyos que brindan padres de familia e instituciones cercanas a la escuela para la mejora de los aprendizajes sin perder de vista las características culturales y lingüísticas de la comunidad y su relación con la práctica educativa. Identificar elementos de la gestión escolar que favorezcan u obstaculicen el logro de los propósitos educativos. Reconocer las principales disposiciones normativas respecto a la organización y el funcionamiento de las escuelas. Reflexionar acerca de la importancia que tiene el trabajo colegiado en el ejercicio docente como un mecanismo para la superación permanente y como estrategia para mejorar el funcionamiento cotidiano de las escuelas para la construcción de la cultura escolar innovadora basada en las buenas prácticas con la comunidad. Fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente a través de estrategias de apoyo que le permitan participar en la gestión escolar para contribuir a la calidad de los resultados educativos y en el funcionamiento eficaz de la escuela, fomentando el reconocimiento de las características de comunidad y su vínculo con la práctica educativa. Este módulo se conforma de dos unidades de aprendizaje, las cuales abordan aspectos de relevancia en relación con la gestión escolar y la vinculación con la comunidad. Unidad de aprendizaje 1. La gestión escolar en el centro del debate y los aspectos normativos. Acercamiento a las condiciones actuales de las escuelas. En esta unidad se revisan aspectos conceptuales de la gestión escolar, así como la importancia que tienen en el marco de los cambios innovadores de las políticas y reformas educativas actuales, hasta llegar a la reflexión y análisis sobre las condiciones actuales de las escuelas de educación básica, así como los aspectos normativos de la gestión escolar. Se analiza el marco normativo del funcionamiento de las escuelas, la estructura organizativa, los elementos que conforman la cultura, el cambio institucional y las normas que regulan las relaciones entre directivos, personal docente, padres de familia y otros actores. Unidad de aprendizaje 2. La organización, el funcionamiento y los actores de las escuelas de educación básica en el logro de propósitos educativos hacia la innovación. En esta unidad se revisa la importancia del proyecto escolar como medio de organización de las escuelas. A partir de algunos documentos en el que se expongan casos, se analizará el liderazgo, el trabajo colegiado, los comités de participación social y asociación de padres de familia, así como la importancia de la gestión estratégica y prospectiva para la toma de decisiones en la escuela. Enfatiza la importancia de las escuelas como organizaciones que aprenden en la nueva gestión escolar, la autonomía escolar y los retos actuales de la educación básica. Los participantes, a partir del análisis del proceso de gestión escolar, reflexionan mediante la metodología de estudio de casos acerca de la participación que promociona la educación de calidad. Las actividades que se proponen posibilitan la construcción de espacios de discusión, análisis y reflexión sobre el tema de la gestión escolar,
Además, favorecen el intercambio de ideas mediante la realización de debates y mesas redondas. Se busca que las actividades impulsen al participante a tener una mirada distinta de su quehacer profesional y responsabilidad social. Las participaciones, la construcción conceptual y la producción de conocimiento son tres factores clave en el desarrollo del curso. La evaluación incluye la elaboración de mapas mentales y propuestas. Para cada uno de los temas se contemplan diversas actividades, tales como análisis, discusión y reflexión sobre las lecturas propuestas, búsqueda de materiales digitales, construcción de conocimientos e intercambio de posturas, generación de escritos. Con el propósito de fortalecer los conocimientos del personal docente, se recomienda revisar y desarrollar cada una de las unidades de aprendizaje considerando el propósito, la secuencia de contenidos, actividades de aprendizaje y los productos de aprendizaje de este módulo,